La sequía estacionaria que sufre el país cada año para esta misma fecha mantiene preocupados a ciudadanos del Gran Santo Domingo, quienes dicen que con estas piscinas la situación se tornará peor. Son miles de galones de agua que se pierden. Entonces, como que no es factible el proyecto, prefiero la playa que no se desperdicie. Cuando ponen ese tipo de actividad, ya el agua, yo considero que la buscarán de algún sitio. A pesar de que hay sequía, esto ya la temperatura está muy alta, no llueve. Estas personas piden a las autoridades competentes buscar otra forma para que los dominicanos disfruten de este asueto. Otro tipo de actividad que no sea eso. ¿Por qué? Pues si hay sequía de agua, no, ya hay que hacer otra actividad entonces. En tanto, el Ayuntamiento del Distrito Nacional dijo que el objetivo de las 12 piscinas es ofrecer un ambiente de recreación para aquellos que prefieren quedarse en la ciudad y no malgastar el agua como muchos piensan. Porque no son piscinas que te cogen cada una de que 30.000 galones, eso no es posible. Son 12 piscinas, no es tanta agua que no va a afectar tanto la ciudad. Además reiteró que el agua que se utilice durante este feriado será reusada por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional para realizar sus trabajos. Para sus actividades propias de mitigar el caso de cualquier incendio que pueda generarse. Las piscinas que por tercer año se instalan en Guivia serán ubicadas en este lugar desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Durante el primer año asistieron 3.000 personas, en el 2013 4.000, y las autoridades esperan que en esta ocasión la cifra sea mucho mayor. Será el próximo lunes cuando el ayuntamiento anuncie todos los detalles de las diferentes actividades que se realizarán en Guivia, así como de la cantidad de arena que se va a utilizar y de dónde sacarán el agua para las personas bañarse. Jessica Soriano, Noticias, SIN.